baja un poco el sonido. A ver, bienvenidas chicas. Mirad, os traigo un vídeo para la mascarilla, comprar cosas de mascarilla. Esto, como yo no tengo máquina ni vinilo, esto es fiselina. Quiero hacer troquelar una cosita en tela y luego ponerle en una mascarilla. A ver si me sale. Por eso he comprado fiselina de doble cara. A ver, antes de que se nos fastidie. A ver. Vamos a guardarlo aquí. A ver. Fuera la bolsa. Tela. Esta es más verde. Vale, como si fuera varios verdes. Dos. Porque lo que quiero hacer, no sé si ponerle en este o en este verde que aquí, que también he cogido dos. Con este rojo, que en esto troquelaría lo que quiero poner. Este azul marino sería para mascarilla. O el otro, no sé. Este marrón oscuro. Y ahí está la lavadora trabajando. A ver. Seguimos. Seguimos con las telas. A ver. De negra. Negras, he cogido 6, son iguales. A mi marido las mascarillas las quiere todas oscuras de un color, menos una que de la Catrina, en negro todo. Esto negro, tengo tela para dar y tomar. Y luego yo no tengo tela, no tengo mascarilla. Las que más tiene es mi hija, que tiene para quitarse cada media hora o menos. Esta tela de flores en rosita. Dos en gris. Dos en grises. Esta de florecita en rosa. Esta otra. Hay telas que van a estar repetidas. No sé si veréis primero uno o luego otro de los vídeos que estoy grabando. Este como salmón con gris, las estrellas en gris. Y dos en blanco. Dos en blanco. De esto, a ver, vamos a ver si más de esto. No, mira. Vamos a aquí. Para aquí. Aquí. Mira. Vi esta tela, que es de encaje, que me quiero no sé cuándo hacer una mascarilla con una tela que todavía no ha salido, un azul que chilló, digamos, que lo pondríamos. A ver. Mira. Así, sobre una azul y un gris que tengo aparte de la que os he enseñado, con este encaje negro. Ahora no sé montarlo. ¿Cuánto viene? Mira, aquí viene que lo he desmontado y pone
1,60 por 50. O sea que mira. Digo, yo creo que tenía una percha. 1,60 por 50 de ancho. Lo dejamos así. Estaba ese dorado. Y este plateado, el mismo, pero en plata. Que igual el plata le pongo en el azul y el gris en el azul. Ya veremos cómo me monto las mascarillas. Fuera, papo. Es a la basura. A ver. Mira. ¡Y María! María, ¿qué? Tráeme la de neopreno que te he hecho. Sí, la de neopreno. Esto es tela de neopreno que ya lo he usado. Como veréis que falta un trozo para hacer una mascarilla. Que si esto lo tendrían que se pagaría por peso, lo tendríamos claro. Pesa la tía. Cogí solo un kilo, un metro. Y le he usado espérate, esto como va, es que está así, para hacer esta mascarilla. Se mete aquí. Esta es de mi hija. Y esto, a ver si me vale a mí, si me valía. A ver. Espera, mira. A ver si lo podemos aumentar para que... Ay, no, al contrario. Ay, no me podéis ver. No me podéis mirar. Y queda así. Se la robo a mis a momento. Toma, María. ¡Ah! Vale. Compré más tela del Baracaldo porque me pidieron y no tenía de la... ¿Me vas? Ay, me he quedado bloqueada. De las tiras estrechas no tenía. Estas son un poco más anchas, pero no importa. A ver, más. Por otro lado. Y déjame la mascarilla de flamenco. Mira esta tela. De flamenco que está usada. Porque he hecho ya mascarillas y andan por Sevilla. Esta es esta. Esa es un modelo. Y esta tela, para mí, que lleva flamencos, patos y todo, también la tengo usada porque hemos hecho esta mascarilla. Mira, se ve ahí el flamenquito. Estas son las de mi hija. Luego hay otras como esas que andan en Sevilla, en grande y en pequeño.
Mira, esta es la tela azul que compré para poner los que digo el encaje este, para poner los que digo el encaje este plateado. Mira, esta es la tela azul que compré para poner los que digo el encaje este plateado. Y esta tela gris que la podemos poner del derecho o del revés. Este más clarito y por aquí más oscuro, y pondría el dorado. Pero a ver si me deja. Ay, esto como va doblado. Ay, a ver, más tela. Esta lo tengo que usar ahora, que son de camuflaje. Son los pañuelos. Y tela blanca de hidrófuga, que es la que yo pongo en la mascarilla, en la zona de como si fuera forro, yo pongo la hidrófuga en color blanco. Y en color negro. Ahora llevo unos días parada sin hacer mascarillas, pero me tengo que poner, porque para el sorteito he dicho que os voy a hacer una mascarilla. Esto va. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dad dedito arriba, comentar, suscribir, y muchas gracias por estar ahí. A los nuevos y a los de un principio, por aguantar. Hasta la próxima. Agur, besitos.